Bienvenidos a este nuevo video. Antes de nada, dejar claro que de lo que cuento, es lo que está sacado del contenido de la página cuyo enlace dejo en la descripción del video, y que no puedo confirmar la veracidad de la información, por lo que ni se os ocurra automedicaros ni combinar medicamentos sin consultar un médico. Bien, ahora sí, pues según cuenta la mencionada página, tomar ibuprofeno y paracetamol juntos hacen que se complemente el uno al otro, y mejorar el efecto analgésico, acción farmacológica muy buscada en pacientes con cefaleas, o con dolores osteoarticulares. De hecho, estudios realizados sobre las propiedades farmacocinéticas del ibuprofeno y el paracetamol no mostraron cambios significativos en los parámetros cinéticos de los medicamentos cuando se toman al mismo tiempo. Según el artículo que he leído, el doctor Juan José Prieto cuenta que se publicaron dos estudios actuales realizados sobre voluntarios sanos sobre las propiedades farmacocinéticas del ibuprofeno 200 miligramos y paracetamol 500 miligramos a dosis fija combinada. Se llevaron a cabo para investigar la biodisponibilidad de esta nueva combinación en única tableta, y para determinar las interacciones farmacocinéticas fármaco-fármaco y fármaco-alimento. Los resultados mostraron que la administración de ibuprofeno y paracetamol en un comprimido de combinación a dosis fija no alteró significativamente el perfil farmacocinético de ninguna de las drogas, excepto para aumentar la velocidad de absorción del paracetamol. Esto último podría representar ventajas terapéuticas en relación con el inicio de la analgesia. Además, el hecho de utilizar esta asociación en un único comprimido resultaría satisfactorio y cómodo para el paciente, a pesar de que podría limitar las necesidades de ajuste de la dosis. Y por último, para los que les interese este tema, decir que después de estar varias horas investigando información en internet, el informe del doctor Juan es el único que habla de efectos positivos al tomar juntos estos medicamentos. Sin embargo, de lo que sí parece que está más aceptado es que se tomen alternativamente cada 4 horas, de forma que en las comidas se tome el ibuprofeno, por aquello de proteger el estómago ante el medicamento más agresivo de los dos, y luego entre comidas el paracetamol. También hay detractores que opinan que en ningún caso, ni de ninguna forma se debe administrar en un solo tratamiento ibuprofeno y paracetamol. Por lo que al haber tanta diversidad de opiniones, lo que yo recomiendo es aguantarse un poquito el dolor e ir sobre seguro tomando solo uno de los dos hasta que la cosa esté clara con más estudios que aporten una nueva doctrina. Fin del video. Que tengan un buen día y que se pongan buenos pronto ustedes o sus familiares si están malitos. Hasta luego.